nacido la nueva cría de Drill en Biopark. El otro día por la mañana llegamos y nos la encontramos en el cobijo junto con Kianya, su madre. Kianya es la hembra dominante del grupo. Cuando nació la cría, pues fue durante este temporal de frío, con lo cual se quedó el primer día dentro por precaución. Pero ahora ya puede salir al recinto multiespecie de Biopark, en el que comparte hábitat tanto con los hipos pigmeos, con los itatungas y con otra especie de primates, los talapoines. En esta familia de drills que tenemos aquí en Biopark, así el que primero se ve es Rafiki, que es el macho, que la verdad es que aunque tenga esa pinta tan de tan cara de tan mala leche y tan agresivo, es bastante tranquilote y no tenemos problemas entre ellos. Luego está Kianya, que es la hembra dominante, que como os he contado también, aparte de ser ahora madre, tiene otras dos crías. La verdad es que los drills tienen una sociedad bastante jerárquica en la que las crías heredan el rango de la madre, con lo cual sabemos que este pequeñín siempre va a tener un rango importante dentro del grupo. La verdad es que estamos muy contentos porque los drills son una especie que está en peligro de extinción, quedan muy poquitos ejemplares en libertad y cada cría es un pasito más para su conservación.